Gaur ere bat egin nahi dugu Saharako herriarekin elkartasuna adierazten bereziki momentu honetan sakon gainera eta ez bakarrik hori baizik eta Marokoko gobernuaren estrategiaren edo estrategia salatzen. Ikuste gaur argi eta garbi geratu dela Nafarroako parlamentuaren bozera male batzordearen adierazpen instituzional horretan hor bat bai bat egin dugu elkartasunarekin, Saharako herriarekin elkartasuna adierazten eta esan bezala ez bakarrik Marokoko gobernuari mezua bidaltzen baizik eta baita Espainiako gobernuari eskari hori egiten. Elkartasuna ez bakarrik ahoz adierazten dela baizik eta baita ere eta bereziki diplomatikoki. En ese sentido, por lo tanto, señalar que hoy quiero subrayar de manera especial esa unanimidad del Parlamento de Navarra en la solidaridad con el pueblo saharaui, en la solidaridad en estos momentos urgente con la situación dramática y en clima de guerra, sino preguerra, de guerra que se está viviendo en estos momentos y, lógicamente, en nombre de Geroaba y también con un mensaje bien claro, el que se contiene en la declaración a las autoridades españolas que han de ser garante de la integridad en términos de territorialidad, pero fundamentalmente social, del pueblo saharaui, de su territorio en el Sahara Occidental y, por descontado, también una llamada de atención a la estrategia de las autoridades marroquíes en este clima de escalada bélica. Dicho esto, centrarnos en lo que viene a ser una semana importante políticamente en el Parlamento de Navarra. Vamos a ver cómo empieza ya a trabajarse en esas enmiendas a presupuestos para 2021 que terminarán conformando de manera total unos presupuestos que Geroabai como parte del Gobierno acompaña, también con discrepancias. Tiempo tendremos a lo largo de la tramitación de los mismos en señalar allá donde han existido diferencias con los socios, pero en cualquier caso con una enorme satisfacción por un acuerdo que nos va a permitir acometer unas cuentas que son doblemente importantes. Lo son siempre unos presupuestos porque dotan de estabilidad política a la acción del Gobierno y, por lo tanto, una estabilidad política que trabaja en beneficio del interés general, pero, en segundo lugar, porque en estos momentos son herramienta esencial para trabajar en otra línea fundamental, como es el de los fondos europeos Next Generation y el acceso que Navarra tenga a los mismos. Importante, por lo tanto, y creo que esto había que resaltarlo. Pero no solo. Geroabai en este próximo pleno quiere poner la mirada y el acento en otras tantas cuestiones. Presupuestos, por un lado, creemos que es importante también empezar a acometer con ambición y, desde luego, con exigencia el proceso de transferencias que ha de ser acometido en varios de sus capítulos, además, de manera importante. Habrá una interpelación en materia de política de becas en el próximo pleno, donde también queremos incidir en la necesidad de que Navarra acometa el proceso de transferencia de becas universitarias. En esta materia, como digo, creo que tenemos camino por recorrer, pero a nuestro entender urgen otras que en estos momentos están encima de la mesa y que no acaban de transformarse, como son la competencia de tráfico o la competencia de salud penitenciaria. Como señaló, bueno, materias que hay que seguir trabajando a una con los presupuestos y que deben ocupar la agenda parlamentaria y la agenda de gobierno, en opinión de Geroabai, con la misma intensidad. Y no puedo dejar de aludir en esta comparecencia a todas aquellas personas que en estos momentos están sufriendo los peores zarpazos del COVID, todas aquellas mujeres y hombres que están en estos momentos recibiendo los cuidados más intensos de nuestro sistema sanitario. Y bueno, personificarlos a todas ellas, a todas esas personas, si me lo permiten, en nuestra compañera, en Ana Ollo, que esta mujer fuerte siempre lo ha demostrado en la serenidad, siempre en sus gestos, bueno, pues peleando contra la enfermedad. Recibido el calor de toda la Junta de Portavoces esta mañana, pues quiero hacérselo extensivo a ella, a su familia y, por supuesto, a todas las personas, como digo, que en estos momentos están batallando con fuerza y con convicción contra esta enfermedad terrible. Y a su disposición, si hubiera alguna pregunta.
Bueno, pues vamos a valorarlo de manera positiva, pero siempre con una enorme prudencia. Y lo vengo diciendo siempre. No pensemos en otra cosa en estos momentos. Digo el conjunto de la ciudadanía. También nosotras y nosotros como portavoces parlamentarios lo que debemos también es seguir las indicaciones de los servicios de salud, de la autoridad competente en esta materia y, por descontado, también las recomendaciones, por lo tanto, o las indicaciones en manera de orden que se nos da desde las instituciones públicas. El seguir con las medidas que se nos han impuesto. Creo que la presidenta Chivite ha anunciado ya esta mañana que las medidas en términos de restricción perimetral van a seguir siéndolo y lo van a seguir siendo durante los próximos puentes. Es importante observarlas. Creo que es muy importante el reconocer, primero, con un cierto alivio, no voy a decir satisfacción, pero sí con un cierto alivio, el hecho de que, bueno, funciona efectivamente en materia de contagios. Pero tengo que recordar que tenemos que seguir siendo muy, muy ambiciosos en que la presión hospitalaria se reduzca. Todavía no lo estamos notando, sí en el número de contagios, pero no todavía hay. Y, por lo tanto, seguir trabajando en esta materia. Y sin olvidar, yo no lo hago nunca, el que aquellos sectores que se están viendo especialmente afectados por estas medidas y por la dureza de estas medidas se vean acompañados en las ayudas, sobre todo en las ayudas a la hora de reconducir la situación que están previstas desde las instituciones. Yo espero que hoy, en la reunión que mantendrá el Gobierno con los representantes de hostelería, podamos encontrarnos un poco en salir de la situación que también este sector está sufriendo especialmente. Aurrekontuen inguruan, balorazioa, gobernuak eta hor geroa bai, beti agertu da akordio horren alde. Eta ez bakarrik, akordioa berez beharrezkoa delako baizik, eta akordio horrek egonkortasun politikoa ekartzen duelako oso momentu berezian. San bezala, ez bakarrik aurrekontu legeak horrela errazten duelako datozen hilabeteotan egingo dugun politikak aurrera eramateko baizik, eta baita ere eta bereziki momentu honetan Next Generation fondoak aurrera ateratzeko edo haiekin proiektuak aurrera eramateko beharrezkoak direlako aurrekontuak onartuta. Berez, hor esan bezala satisfakzioa, eta ez bakarrik hori, baizik eta azken momentuan sinatutako, azken egunotan sinatutako akordioa, pasaren ostiralean sinatutako akordioak, nolabait egonkortasun politikoak baita ere, marrazten duelako datozen bi urteotarako baita ere, hau da legealdiaren amaierako. Marrazten du, nolabait, beraz, bueno, ba geroa bai, sinaduran agertu du bere adostasuna eta politikoki ere. ¿Consideran una buena noticia también que el Gobierno central se haya sumado a esta receta navarra de acuerdos para sacar adelante las cuentas? ¿Cómo lo valoran? Yo no hablaría de receta navarra y no tengo la sensación de ninguna manera de que el Gobierno central se haya sumado a la senda. Yo creo que son negociaciones que vienen en paralelo en cada institución, lógicamente buscando el mejor de los recorridos. Quizás sí encuentro estrategias paralelas allá donde se hizo una oferta de supuesto cheque en blanco, pero evidentemente de blanco tenía poco, siempre ha habido letra pequeña y que hablaba de vetos en materia parlamentaria. No, de ninguna manera veo en ese sentido, como digo, estrategia, si acaso que lo responda el partido que lidera los dos gobiernos, el Partido Socialista, pero lo que entiendo que hay es una circunstancia, un momento político en el que las administraciones y en este caso también las formaciones políticas que tienen o tenemos esas responsabilidades, hemos encontrado una posibilidad de acuerdo, una posibilidad de diálogo, pero sobre todo una proyección y una propuesta de estabilidad política a un lado del Parlamento y no se ha encontrado al otro lado del Parlamento. Y, por lo tanto, las negociaciones han sido posibles en el caso de Navarra, donde han sido posibles.